Mi búsqueda diaria. Un devocional de Eden Wilson Tozer que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria. Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Marzo 5. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. 1 Juan 3:17-18. Un hombre me preguntó una vez si yo pensaba que un cristiano podía lastimar a otro cristiano. No tuve que pensarlo mucho y dije que sí, que es posible. ¿Hay alguien en la iglesia que no haya sido herido por otro cristiano? ¿Tal vez un cristiano dedicado? ¿Por qué será que alguien que ora de rodillas y con sinceridad en un momento, al día siguiente ofende o lastima a otro cristiano? ¿Cuál es la razón de tal incongruencia? ¿No debieran los cristianos ser inmunes a ese tipo de actividad? La triste respuesta es que estamos a mitad de camino entre el cielo y el infierno. Prefiero pensar que no son cosas que se hacen con intención y que los cristianos nos cuidamos los unos a los otros. Sin embargo, la tiranía del mundo nos afecta en aspectos como este. Necesito examinar mi corazón para asegurarme de que mi armonía interior con el Señor Jesucristo se refleja por medio de mi armonía exterior respecto de mis hermanos y hermanas en el Señor. No es algo que suceda automáticamente, sino que resulta de mi disciplina diaria y de mi cotidiana adoración a Dios. Lo que hay dentro al fin saldrá al exterior. Es este el desafío de mi andar diario con mis hermanos y hermanas en el Señor. El tentador aplasta el corazón humano. Oculta los sentimientos que la gracia puede restaurar. Al corazón amoroso lo despierta la bondad. Acordes que se rompieron vibrarán una vez más. Fanny Crosby. Oremos. Mi Padre Celestial, tu mano ha despertado en mí sentimientos de bondad por los demás. Oh Espíritu Santo, guíame para que el amor y la misericordia sean la marca de mi relación con los que me rodean. Amén.